Sabes, ya ha pasado mucho tiempo, son 2 meses y en cualquier momento se puede notar, es complicado. Sí, ya lo sé, pero es como si escuchara algo dentro de mí que me grita día a día. ¿Te sientes? Escucha, soy el fruto de tu vientre. Hace ya 2 meses que estoy aquí, esperando llegue el día para verte y abrazarte a ti. Me estoy desarrollando, mis piecitos y manitas ya se están formando. Pero estoy bien asustado y quiero que sea mentira lo que he escuchado. Sí, ya sé que anoche no dormiste, pensando en esas cosas que con papi discutiste. Dime que no lo vas a hacer, no le he hecho daño a nadie porque tengo que perder. Te lo ruego, mamá, dime que no vas a matarme. Dime que vas a tenerme, vas a ayudarme. Soy muy joven, no quiero morir. Por favor, déjame nacer, déjame vivir. Quizás seré un gran doctor, un arquitecto. Bueno, a lo mejor seré yo quien te ayude cuando crezca. Aún no sabes si al nacer a ti yo me parezca. No puedo entenderlo. Soy un ser humano como tú, ¿por qué tienes que hacerlo? Desde el momento en que llegué a tu vientre tengo vida y no quiero ver mi madre convertida en homicida. No me mires como obstáculo o maldición, para morir prefiero que me des en adopción. Soy creación de Dios, mamá, con todo el derecho de nacer como tú y papá. ¿Qué vas a hacer? Ten un poco de clemencia, escucha aquí la voz de tu hijo en tu conciencia. Carne de tu carne, sangre de tu sangre, inocente, ¿por qué van a matarme? Que se hace llamar especialista, gente que estudió para ayudar y sanar, pero que por dinero son capaces de matar lo que Dios creó, que no lo destruye el hombre. Tú me desprecias, pero ya en el cielo tengo nombre. Algunos darían cualquier cosa por tenerme, mientras que tú pagarás dinero por matarme. El privilegio de ser madre es un don de Dios, y tú hoy me despides sin decir adiós. Moriré sin conocer el sol y la luna, sin poder jugar con mis juguetes en la cuna. Pero te amo, madre, aunque tú no me quieras, y estar entre tus brazos es lo que más quisiera. Pero se me acaba la esperanza de vivir la vida. Dios te perdone, madre querida. Amarilis Peña. ¿Sí? Usted es la siguiente. Sin comentarios. Continuará.